Muy buenos días a ustedes y a todos los compatriotas de la región La Libertad. Agradezco estar nuevamente en Trujillo esta semana, ciudad de la eterna primavera, para hacer entrega de 101.790 dosis de vacunas Pfizer que permitirá que se acelere la campaña de vacunación para todos los adultos mayores y de personas con enfermedades raras y muy vulnerables en toda esta región. A la fecha, La Libertad había recibido ya 36.162 dosis de la vacuna Sinopharm y 159.120 dosis de Pfizer. Con la que entregamos ahora, la región La Libertad recibirá casi 300.000 dosis de vacunas, para ser exactos, 297.072 dosis, que permitirá, como dije hace un momento, avanzar aún más rápido en el proceso de vacunación de los adultos mayores. Quisiera felicitar al Gobierno Regional de La Libertad por el importante trabajo que vienen desplegando en la campaña de vacunación y reafirmo mi compromiso y el compromiso de todo el Gobierno de Transición y Emergencia de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años antes de que culmine el gobierno de transición y emergencia. Como ya he dicho en varias oportunidades, tenemos ya asegurados más de 61 millones de dosis para vacunar a todos los mayores de 18 años antes de fin de año. Recordemos que cuando llegamos al gobierno no teníamos ningún contrato firme. Ahora tenemos más de 61 millones. Esto va a requerir, señor gobernador, para poder aplicar estas vacunas, un esfuerzo adicional, no solamente del Ministerio de Salud, del proyecto Legado que ayuda en toda la parte logística de la distribución de la vacuna, sino también del gobierno regional, de tal forma que la Dirección Regional de Salud pueda avanzar mucho más rápido de lo que se ha hecho hasta el momento y aumentar el número de personas vacunadas cada día. Por eso hacemos un llamado, como lo hemos hecho en otros lugares, a todas las familias liberteñas que acompañen a sus adultos mayores a vacunarse, que les faciliten esa posibilidad. Las vacunas son todas seguras y de comprobada eficiencia. Esto ha sido ya ratificado por la Organización Mundial de la Salud y confirmado por el Ministerio de Salud. Por eso creemos que todas estas vacunas deben usarse lo más pronto posible para reducir el riesgo de contagio, de hospitalización y, Dios no lo quiera, de fallecimiento. La Libertad está dando un ejemplo de cómo, conforme van llegando más vacunas, que es lo que estamos demostrando en la actualidad, se va ampliando la capacidad operativa y logística y seguirán contando, como siempre, con el apoyo del gobierno central. Como confirmamos el día de ayer, el señor ministro de Salud lo hizo, en los próximos días estaremos recibiendo 1 millón más de vacunas de Sinopharm y más de 500.000 de vacunas adicionales, de dosis de vacunas adicionales de AstraZeneca, que viene a través del mecanismo de la COVAX Facility, que ya todos ustedes conocen. Es una asociación internacional a la cual pertenecen más de 190 países, y estaremos recibiendo este mes de mayo, de aquí en unos pocos días más, una cantidad significativa adicional de dosis de Pfizer. El avance de la vacunación es tal que hasta el momento hemos logrado aplicar más de 3.260.000 dosis de vacunas a los profesionales de salud, fuerzas armadas, policiales, bomberos, adultos mayores y personas con comorbilidades y con enfermedades congénitas, genéticas o degenerativas. Poco a poco, a medida de que vayamos andando, pero avanzando a toda la velocidad que se pueda, es decir, progresivamente, cada vez más rápido, iremos ampliando el rango de personas a ser vacunadas. Ya se ha anunciado
que estaremos vacunando no solo a los mayores de 70, sino también de 65 años, y tan pronto lo permita tanto la disponibilidad de vacunas como la velocidad de vacunación, estaremos bajando a los 60 años para ser vacunados. Ya, como ustedes lo saben, hemos vacunado a muchas personas con síndrome de Down y con otras condiciones genéticas que hacen que sean más vulnerables al ataque del virus. Hoy también entregaremos, además de las vacunas, esta nueva planta de oxígeno, que es la primera que viene con el nuevo convenio que hemos firmado con el proyecto legado de los Juegos Panamericanos de Trujillo. Panamericanos. Esta planta se va a instalar, tengo entendido, en el hospital docente, ¿no es así? En el hospital docente. Así es, muchas gracias por la confirmación. Y tendrá una capacidad de generación de oxígeno que permitirá llenar hasta 40 cilindros diarios de 10 metros cúbicos. Además, diversas instituciones gubernamentales están en proceso de adquirir 50 plantas más, de tal forma de poder dejarlas, si no instaladas todas, ya todas en camino para atender a las víctimas de la pandemia. Por otra parte, La Libertad es una región, señor gobernador, en la cual hemos visto en acción la colaboración entre el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de las plantas de oxígeno que se encuentran instaladas en diferentes centros de salud y hospitales en la región han sido producto de donaciones, de convenios con empresas privadas y, como es una característica del gobierno de transición y emergencia, quisiera destacar y agradecer la participación conjunta de toda la sociedad peruana, privada, pública, confesiones de fe, de tal forma que todos juntos podamos defendernos de este virus y superar el difícil trance en que nos encontramos. Luego estaré en unos minutos más partiendo para Santiago de Chuco, donde inauguraremos el nuevo hospital que ha sido equipado y está en operación. Iré a supervisar cómo está operando en la actualidad. Este es uno de los hospitales más modernos de la región andina y felicito nuevamente a las autoridades y al gobernador, las autoridades del Ministerio de Salud en la región, que han permitido que esto avance y se complete de manera satisfactoria. Luego, una vez terminada la visita de supervisión al nuevo hospital de Santiago de Chuco, como siempre lo hago, en cada región que visito, sostendremos una reunión de trabajo con el gobierno regional y con todos los alcaldes provinciales de La Libertad, a fin de abordar los temas que requieren una acción concertada, definir cuáles son aquellos que podemos hacer en los poco más de 2 meses que nos quedan de gobierno y dejar encaminado el resto de iniciativas para que el próximo gobierno las pueda continuar. Finalmente, todos conocemos ya esta trágica situación que se ha dado en el Braem. Hemos visto cómo un grupo de terroristas ha asesinado cobardemente a 16 personas. Ayer teníamos la confirmación de 14, pero hoy se han encontrado otras 2 personas más fallecidas producto de este demencial ataque. Más aún, algunos de los fallecidos son niños y niñas, una niña de 1 año, un niño de 3 años y 2 adolescentes. Esto no quedará impune. Ya salió hacia el Braem, hacia Masamari, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y estamos patrullando la zona de una manera muy intensa. Sabemos que es una zona agreste, difícil, con muchas quebradas, que los narcoterroristas conocen muy bien, y por lo tanto estamos haciendo todo el esfuerzo para desplegar la policía y las Fuerzas Armadas de tal forma de combatir eficaz y eficientemente esta plaga, esta pandemia, que ya felizmente la descartamos en otras partes del territorio nacional hace muchos años, pero que continúa focalizada en un solo lugar,
que esperamos erradicar el terrorismo muy pronto con la acción decidida de las Fuerzas Armadas. En nombre del Gobierno de Transición y Emergencia, quisiera extender mis condolencias a estas víctimas y tengan por seguridad de que este crimen no quedará impune. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar algunas consultas que se le hacen al jefe de Estado. De narcoterrorismo, de narcotraficantes, de Sendero Luminoso, ¿qué información oficial tiene? ¿Y cuál es su opinión respecto a la manera como se ha utilizado esta información por distintos grupos políticos en esa coyuntura electoral? Empezaré por la última parte de su pregunta. Yo creo que esta es una tragedia nacional y ningún grupo político de ninguna orientación ni ideología debiera usar esta tragedia por fines políticos. Eso es una cosa que todos debiéramos rechazar y ha sido rechazada. La situación que se conoce hasta el momento es que tenemos un pequeño grupo de terroristas que conocen muy, muy bien la zona donde están ubicados, que conocen además todas las quebradas y lugares y que han estado dedicados a fomentar o proteger a quienes están sembrando coca ilegalmente y convirtiéndola en pasta básica de cocaína y cocaína. Sabemos, por ejemplo, que hace muy poco tiempo, hace pocas semanas, hubo varias incursiones que realizaron las Fuerzas Armadas y destruyeron pozas para producir pasta básica de cocaína. Esto puede ser considerado una especie de intento de represalia y en algunos casos lo que también sabemos es que los habitantes en esta zona se encuentran bajo amenazas de los terroristas y de los narcotraficantes y les resulta a veces muy, muy difícil resistir esta situación. Pero lo que sí vamos a hacer y se está haciendo ya, como he indicado, las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto ya está, probablemente debe haber llegado ya a Masamari y desde allí dirigirá las operaciones de búsqueda y aniquilación de estos terroristas. Luz Martínez, de Latina. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días. Hemos escuchado y estamos gratos de que La Libertad sea una de las zonas, o sea, una de las regiones beneficiadas con las vacunas. La pregunta va dirigida para saber que usted nos explique si solamente tenemos vacunas con Pfizer y Sinopharm y ahora que nos anuncia usted AstraZeneca. ¿Qué otros laboratorios van a provisionar de estas vacunas, señor presidente? Por favor, gracias. Bien, muchísimas gracias. El Perú es uno de los países que está negociando simultáneamente con un mayor número de laboratorios y que hasta el momento ha conseguido contratos firmes como al menos tres de ellos. Esto no sucede normalmente en otros países de la región. Nuestra estrategia fue, desde el primer momento, ampliar la gama de negociación y no amarrarnos a uno u otro proveedor. Por lo tanto, ya tenemos dosis de Sinopharm, tenemos dosis de AstraZeneca que han llegado en primera instancia a través de la facilidad COVAX, pero que llegarán directamente de AstraZeneca en el último trimestre de este año. Además de eso, estamos, por supuesto, negociando con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, quien es el que administra la vacuna Sputnik de Gamaleya. Tenemos ya un acuerdo en principio con Moderna, pero Moderna nos ha indicado que solo podrá proveer vacunas a partir de fines de año. Lo que sabemos es que, y por eso es que hemos negociado con 9 laboratorios simultáneamente, hemos ya concretado acuerdos con 3 y estamos a punto de hacerlo con 1 o 2 más. Sabiendo que en el mundo hay una escasez de proveedores de vacuna, la estrategia que ha tenido el Gobierno de Transición y Emergencia ha sido abrir todas las puertas, negociar con todos. No ha sido fácil. En algunos casos hemos tenido que tener negociaciones largas y complicadas. Y yo quisiera destacar el papel que han cumplido los funcionarios de la Cancillería y los funcionarios del MINSA y del Ministerio de Economía y Finanzas para concretar
esta posibilidad y haber pasado desde el primer contrato que suscribimos los primeros días de enero hasta hoy a contar en firme con 60 millones de dosis de vacunas. Maritza Sáenz, de RPP. Presidente, buenos días. Bueno, de acuerdo a los últimos hechos que se han registrado en el BRAIN, quería preguntarle qué garantías existen en cuanto a los procesos electorales de esta zona y también con este panorama, qué invocación darle a la ciudadanía y también a los candidatos. Bueno, empezando por el mensaje a los candidatos, yo creo que está claro, ya se ha dicho y ellos mismos lo han expresado, que este ataque cobarde y esta trágica muerte no debe ser utilizado políticamente en la campaña. Por otra parte, esto no amenaza de ninguna manera la realización de las elecciones. Ya se están desplegando la policía y las Fuerzas Armadas como lo han hecho en todo proceso electoral y como todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas, han sido testigos durante la primera vuelta que se realizó sin problemas, sin dificultades, a pesar de las restricciones sanitarias. Y la única pequeña dificultad que tuvimos y que fue real ya ha sido corregida. Es el haber programado a los adultos mayores a las 7 de la mañana y como todos ustedes saben, en esta segunda vuelta los adultos mayores se vacunarán entre 2 y 4 de la tarde. El proceso electoral sigue su curso, ya llegaron algunas de las misiones de observación electoral y tengan la plena seguridad que estas elecciones se celebrarán sin dificultades ni problemas y lo más importante es que se respete la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Esto es fundamental.